Hola, buenas. Nos hemos enterado del fallecimiento de Bob Gaya, el Mr. América 1966. Os leo la nota que escribió Bill Pearl hace 3 días. Bob Gaya murió hoy, 16 de enero de 2022, a los 82 años de edad, aunque exactamente eran 81, iba para 82. Estamos muy tristes de informar que otro culturista de la vieja escuela ha fallecido. Bob había sido diagnosticado con Parkinson hace unos años y había experimentado mala salud durante un tiempo. Aparentemente comenzó a sentirse mal, pero se resistió al hospital. Finalmente, como parecía ser algo incoherente, fue llevado al Northeast Hospital en Arlington Heights, Chicago, el sábado, y su corazón se detuvo el domingo por la mañana, este domingo pasado. Bob era muy conocido y muy querido en la comunidad del culturismo de Chicago. Nuestras condolencias a su familia y amigos. Firmado Bill Pearl y Judy Pearl. Bob Gaya, descansa en paz. Bob Gaya, nacido el 13 de septiembre de 1940, fue el ganador del concurso AU Mister América 1966. Fue el primer año en que la competición se llevó a cabo en una noche separada del Campeonato Nacional de Halterofilia Senior. El concurso, celebrado en la High School Auditorium de York, Pensilvania, fue un éxito con cualquiera de los 6 mejores competidores. Una elección digna. Gaya, el ganador, trabajó en el Duncan y MCA en Chicago y se entrenó con el subcampeón del Mr. América y ganó del más muscular ese año, nada más y nada menos que Sergio Oliva. Preparándose para esta competición, Gaya había ideado un sistema de entrenamiento de pesas que llamó Acción Periférica del Corazón, PHA, que se hizo muy conocido. Era un sistema para desarrollar la musculatura muy rápidamente y también beneficioso para el sistema aeróbico del cuerpo. Bob, que había participado en el concurso Mister América por primera vez en 1964, pues se colocó entre los 10 primeros. En 1965 tuvo un año excepcional, ganando la AU Mister USA y el premio más muscular, después de ocupar el segundo lugar en el Mister América. Se retiró del culturismo de competición, ganando los 2 títulos máster. Y durante su doctorado trabajó en un curso y finalizó su sistema de entrenamiento. En septiembre de 2017, el doctor Bob Gaya fue director del Gaya Health Plus Network, reconocido como uno de los kinesioterapeutas y entrenadores deportivos más destacados del mundo. Fue incluido en el Salón de la Fama Nacional del Culturismo en año 2007. Es una pena que haya fallecido este 16 de enero del año 2022. Sirva este vídeo de homenaje. Vamos a poner unas imágenes suyas en conmemoración. Sirva este homenaje. Thank you.
Thank you.